oposiciones y del ajedrez mismo. Voy a citar un ejemplo muy rápido. El nombre, gambito de dama, bueno, el gambito es una jugada dentro del ajedrez que implica sacrificar a los peones para que la reina tenga mayor movilidad y pueda ir conquistando lugares hacia adelante. Entonces, al igual que esta jugada en el ajedrez, pues la serie también va marcando esta tendencia. Es decir, es el inicio de esta mujer como un peón, es decir, como una pieza más de este juego que es la vida, y que este personaje va a ir conquistando en cada uno de los capítulos aspectos de su vida que la van a llevar hacia lo más alto. Es esta conquista a través de los espacios del ajedrez del peón hasta llegar a lo último del tablero y poderse coronar como reina. Y ese simbolismo lo vemos perfectamente bien logrado en la serie cuando el personaje principal llega totalmente vestida de blanco. Es la reina blanca. Inclusive sí, hasta claro. el gorro que trae puesto, este gorro es muy similar a cómo termina la pieza de la reina, ¿no? Entonces, el simbolismo del vestuario, que es toda de blanco, pues es ya la reina coronada. Además, la duración de 7 capítulos, pues son, recordemos que son 7 espacios que tiene que caminar el peón dentro del tablero hasta poderse coronar como reina. Entonces, es ese mismo simbolismo del personaje que a través de 7 capítulos, pues va a pasar de ser un peón a ser una reina, esta reina blanca. Este tipo de imagen la vamos a ver muy recurrente en el cine, no nada más en esta serie o en esta novela,